Bienvenidos a este día tan agradable. Siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta, se celebra como si no hubiera un mañana. Y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. El Allianz Parque, el estadio que acoge al Palmeiras desde 2014, tiene una estética de lo más agradable. El Palmeiras, montado por 5 hombres en el centro del campo y un solo atacante arriba, en lo que tiene toda la pinta de un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. Acaba de comenzar el partido. Fernando, el Sevilla presenta unos buenos números fuera de casa. Ya van 5 salidas sin conocer la derrota. Vanega. Fernando. Joan Jordán. Suso. A ver qué se saca de la manga. Sebas. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Ha entrado! ¡Gol! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Qué bien han tocado la pelota, con mucha cabeza. El rival, por el contrario, se ha hecho un lío. Ya no sabía por dónde iba a venir la jugada. Golazo de equipo, gran tanto del el Sevilla. Puesto por delante a las primeras de cambio. Edu Drácena puede tener ocasión si llega al centro. El Palmeiras tiene que darle las gracias a su entrenador por su anterior resultado. La verdad es que fue una de esas situaciones de arriesgar para ganar. Y lo que hizo fue muy atrevido, ¿eh? Pero en fin, ¿por qué no? Si tienes jugadores para marcarte ese farol, nada te impide subir la apuesta. Joan Jordán. Reguilón. Ocampos. Recupera el balón, evitando que el equipo rival creara más peligro. Están apostando claramente por abrir el juego. Sí, y no hay mejor forma de romper una defensa que usar toda la anchura del campo. Así logras descolocarla, creas espacios, eso es muy importante. Reguilón. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Busca una buena jugada. Trata de colarla entre líneas. Lucas Lima. La pone en busca de un rematador. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Edu Drácena. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego para conseguir así el 1-0. Fernando. Suso. La juega hacia la derecha. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Joan Jordán.
controla y tiene espacio. Puede buscar el disparo. ¡Menuda manopla del portero! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Cambia el juego a la otra banda. Ahí está, para recuperarla. Optan por retrasar esa pelota. La juega en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Allá va la pelota. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. ¡Qué buen balón adelante! ¡Es saque de puerta! Busca una buena jugada. Fernando. Luke de Jong, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. La defensa debe replegarse. Balón en largo. Y desbarata su ataque. Se va el solo hacia arriba. Luke de Jong. La presión es asfixiante en este momento. Buen robo de balón y contragolpe. Eleva el balón con gran clase. Vanega. Reguilón. Vanega. Tiene que esperar a algún compañero. Vuelca hacia la derecha. Se hace con ella. Y ahí acaba la jugada. Decide mandarla hacia adelante. ¡Va a marcar! ¡Remata! ¡La rechaza al poste! El pase era bueno de verdad. Sí, el envío ha sido soberbio, ¿eh? Es una pena que lo hayan desperdiciado. Juego a la banda derecha y consigue recuperarla. La manda arriba. ¡La intercepta! Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. El pase es demasiado largo. Reguilón. Un balón largo buscando amplitud. Mega. Fernando. Luke de Jong. ¡Qué buen control! ¡Sosa! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Lucas Lima. Balón para arriba. El Sevilla trata de crear juego. Joan Jordi.
Suena el pitido del árbitro, final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado un fútbol ofensivo directo, ¿eh? Y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. El Sevilla enfila el partido por la mínima. En conjunto, una buena primera parte y ventaja en el marcador. Ya han empezado los segundos 45 minutos. El Sevilla va un gol por delante. El pase no estuvo acertado, pero ojo al pelito que tuvo con verlo, ¿eh? Ha estado muy atento. La manda arriba. El Sevilla ha llegado a este partido tras una victoria muy trabajosa. Pero fue uno de esos encuentros en los que el resultado lo justifica todo. Lucas Lima juega hacia la banda derecha. ¡Mina cuelga! Cambio de orientación. Cambia el juego hacia una posición en la banda. Ocampos no está logrando contribuir demasiado. Y la juega hueco. Un centro que va directo al área. Parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. Está examinando las opciones. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. Podrá superarla. ¡Ensaya golpeo! Sigo dándole vueltas a esa jugada. El portero ha tenido que esforzarse al máximo, ¿no crees? Fernando. Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error, ¿eh? Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. Fernando. Solo un tanto de diferencia en el marcador. Parece que sale de esa. La manda bien lejos para alejar el peligro. Ever Banega. Examina las opciones. El largo hacia adelante. El Palmeiras trata de buscar esa chispa. Decide mandarla hacia adelante. La cuelga al punto de penalti. Dudu. Edu Drácena. Pega fuerte hacia adelante. Consigue salir. Decide jugar por la izquierda. Una férrea labor defensiva la que hemos visto. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tienen más remedio. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Fernando. Quiere subir el ritmo. Lucas Ocampos. Desde ahí pueden llegar arriba. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡La juega en largo! ¡Está hecho un mago del balón!
Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Se trastabilla. Pasan a la alternativa. Una entrada, le tocan y consigue sacar un libre directo. La ha dirigido de maravilla. Tiene opciones de pase en la banda. Corner, la defensa estuvo muy bien. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos, ¿eh? Reguilón. Galopada por la banda izquierda. Dentro de Ocampo. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Dudu. Fernando. Joan Jordan. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Lucas Ocampo aprovecha el hueco en esa banda. Posición correcta. Ahora que tiene el balón, puede crear. Se prepara para el disparo. Podría haber puesto el contacto. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Felipe Melo. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Balón en largo. Vuelca el juego a la banda derecha. Parece que sale de esa. Ha luchado. Busca el remate. Una muy buena parada. Aplaude el parador del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Ocampos. Hay un defensa desmarcado en la banda. ¡Qué pena ese pase! Se ha escapado por centímetros. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Ese balón en largo tiene dueño. La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. Reguilón. ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Ever Banega! Pueden tener una buena ocasión. La pelota encuentra bien a su destinatario. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo las piernas descansadas. Decide jugarla atrás. ¡Dispara! ¡Gran intervención del guardameta! Le ha pegado bien. La ocasión es inmejorable, ¿sale? Aquí está el pitido final. El partido concluye. Han ganado por la mínima. Y se lo deben principalmente a la defensa, que ha estado insuperable. A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Es que esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una cosa, ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que han hecho hoy. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Muchas gracias, señor Martínez.